Gina Sunderland, Roberto, saludos desde Irapuato. ¿Nos podrías explicar cómo es que hay estados que dan votos más importantes que otro en Estados Unidos, por favor? Bueno, es la forma en la que están organizados en Estados Unidos. No está fácil explicar cómo en la historia de la conformación política de los Estados Unidos, que llegó a estar dividido, se logra conformar finalmente en una federación y hacen estos acuerdos. Cada estado de los Estados Unidos, de la Unión Americana, aporta, ya le digo, cierto número de votos, unos más y unos menos. Los criterios, la verdad es que es largo para explicarlo y complejo además el por qué, ¿no? Porque cada entidad tiene pues su historia del por qué, cómo es que se les fue asignando, ¿no? Los votos que le van dando al colegio electoral. El colegio electoral es esto, ¿no? Se hace un colegiado, que es un grupo que lo integran los estados. En cada estado, en Texas, se hacen las votaciones. Se cuentan los votos. El que tenga mayor número de votos, partido republicano o partido demócrata, si es el demócrata, por ejemplo, pues los votos que aporte el estado de Texas, a ver si podemos encontrar la información de cuántos, para tener nada más el dato de referencia, son muchos estados y es muy complejo. Los votos que aporta el estado de Texas para el colegio se quedan para el partido demócrata. Y así se van sumando todos los estados, ¿sí? Así es como funciona. Es único este sistema que tienen los norteamericanos para su votación, Gina. Para no entrarle aquí en la explicación más profunda del tema, que pasa por lo histórico primero y después por lo legal también, ¿no? Allá en Estados Unidos, que tiene también mucha historia sobre el tema. Ahí están. A ver, vamos a ver el mapa. No ha cambiado. Son los votos que dan. A ver. Estos son los datos del colegio electoral. Pero no sé si son. A ver. No sé si son los reales. Sí, creo que sí. Además de esto, por eso le digo que no es tan fácil, ¿eh? Es un estado, es un país que, le digo, tiene un sistema muy peculiar. Además hay estados que se llaman estados bisagra, que son estados que a veces le dan los votos a un partido, a veces se los dan a otro partido, como que no están definidos, ¿no? Y hay partidos que están muy, muy definidos. Son demócratas y otros son republicanos. Este es el resultado de cómo quedó la votación hace 4 años, ¿no? ¿Verdad? Pero estos son los votos que aporta cada estado. Por ejemplo, California, ya ven, 55. Texas, 36. Y tiene aquí unos asteriscos que hasta abajo no alcanzo a leer. ¿Por qué? Pero así está, sí, así es como están organizados y esos son los números que le aporta cada, por los que van finalmente los intereses. Esta es la razón por la que, aun cuando Hillary Clinton obtuvo más votos, número de votos, que Donald Trump, o sea, si se sumaran todos los votos de todos los estados, Hillary Clinton obtuvo más votos en todo el país, en Estados Unidos, pero el que ganó más números de votos en el colegio electoral fue Donald Trump. Por esa razón, bajo esa teoría, podría ser que nuevamente, se decía, Donald Trump volvería a ganar la presidencia, porque ya le aprendió, digamos, ya sabe cómo manejar el colegio electoral, sabe en qué estados hay que ponerle más batería y en qué estados pues dan menos números, entonces no se concentran tantos. Entonces, la Florida, por ejemplo, es un estado importantísimo, da 29 votos. Texas da 36. California da 55, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy importante. Y como podrán ver, pues Hillary Clinton perdió además estados que eran originalmente demócratas, ¿no? Pensilvania, por ejemplo, es uno de ellos, que es de donde es Joe Biden. Queda, a ver si no estoy mal, 20, ¿no?
Pensilvania da 20 votos electorales. Y ese fue para los republicanos. Entonces, si ahora Biden recupera su estado, Pensilvania, pues a lo mejor esa votación se la lleva. Si Florida se la lleva, si California se la lleva, si Texas, que Texas es Trump 100% republicano. Pero vamos, ahí va a venir finalmente el juego, ¿no? Eso es lo que está en juego en las próximas horas en los Estados Unidos. Bueno, Gina, finalmente nos metiste aquí al tema. Muchas gracias. Y discúlpame si no... pero la idea es no revolvernos tanto en la información para que lo podamos más o menos entender. Cada año es la misma pregunta. O cada proceso electoral en Estados Unidos es la misma pregunta. ¿Por qué? Allá me decían hace 4 años. ¿Por qué si Hillary Clinton ganó más votos? ¿Por qué razón no es la presidenta? ¿Por qué ganó Trump? Bueno, por eso. Por la forma en la que Estados Unidos tiene... Es completamente pues distinta a nuestra manera de contar los votos. Completamente distinto.